Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a esta charla de May the Fourth Be With You de Grupo Planeta que estamos haciendo pues desde casa con esta iniciativa de Keep Reading en Casa. Y saludamos a todos los amigos que nos están viendo desde México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Esperamos que esta charla les interese mucho, que les guste mucho y que a todos nos acompañe la fuerza. Hoy vamos a estar platicando con Federico Díaz Granados, un poeta colombiano, bogotano. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, y que la fuerza nos acompañe hoy. Hay un disturbio en la fuerza por estos días en el mundo, así que tenemos que poner todo lo mejor para restablecer el orden en la galaxia. Así es, y Federico, bueno, es importante decirlo, si él fuera un personaje de Star Wars, él sería Obi-Wan Kenobi en el episodio 4, ¿no? Así es, el protagonizado por Alec Guinness, inolvidable. Así es, y de este lado tenemos Francisco Ortega desde Chile, ¿cómo estás? Bien, acá, desde el sur del mundo, conectados a través de la HoloNet y por el hiperespacio, a través de toda esta galaxia, para hablar de algo que nos une a todos. Yo creo que una de las gracias que tiene Star Wars es que es una mitología contemporánea, es nuestro cuento de hadas que nos ha abrazado a todos desde hace ya 4 décadas. Así que la fuerza nos acompañe y saludos desde Santiago de Chile. Así es, Francisco es escritor, también uno de nuestros escritores consentidos de Chile, hay que decirlo. Y bueno, también él tiene un nombre de la rebeldía. Se llamaría Orja Rubik y sería un piloto rebelde que conduciría, o bueno, volaría un X-Wing. Y de este lado también tenemos a Arturo Magaña Arce, él es editor de la revista Cine Premier. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Viri, amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación, qué gusto saludarlos. Pues sí, como lo han dicho, hay algo extraño en estos momentos en la fuerza, y pues sí, justamente ojalá que a través de esta charla podamos recordar un poquito esa magia de Star Wars que siempre nos ha hecho sonreír y nos ha hecho emocionarnos cada que tenemos oportunidad de ver sus historias en cualquier formato. Así que, pues como lo han dicho ya en otras ocasiones, lo vuelvo a reiterar, que la fuerza esté con nosotros hoy más que nunca y para siempre. Y gracias otra vez por la invitación y un abrazo para todos desde ahorita. Muy bien, pues que la fuerza nos acompañe en esta charla en la que vamos a hablar sobre todo el universo lector que nos ha traído toda la saga de Star Wars, todo el canon viejo y nuevo, porque ahora, bueno, está con Disney, ya Arturo nos platicará acerca de esto también. Y yo les quiero preguntar primero, ¿cómo fue su primer acercamiento a Star Wars, a todo este mundo creado por George Lucas en los años 70? Si quieren, ¿Quién me quiere empiezo yo. contestar primero? Francisco, bien. Sí, mira, mi acercamiento es en el año 1980. Yo tengo 6 años y mi papá me lleva al cine de mi pueblo natal, en el sur de Chile, a ver una película. Y la película que voy a ver es El Imperio Contraataca. Yo vi El Imperio Contraataca antes de ver La Guerra de las Galaxias. Y además, para que se rían, en esa época, en la televisión chilena daban avances de los estrenos en el cine. Y todos los que teníamos más o menos desde los 6 años en adelante, vimos los adelantos del Imperio Contraataca con la escena Yo soy tu padre. Así que sabíamos que Claro. Darth Vader era el papá de Luke. Bueno, yo era niño y cuando la fui a ver, lo que más me importaron fueron las naves, los AT-AT y los robots y todo lo que tuviese que ver con ciencia ficción. Y luego, cuando vi La Guerra de las Galaxias original en televisión en el año 86, si no me equivoco, cuando la pasó la televisión chilena, ahí como que empezó a explotar mi fanatismo. Y gracias a Star Wars, yo pasé después al Señor de los Anillos y luego a todo lo que tiene que ver con fantasía épica y también con ciencia ficción. O sea, yo debo reconocer que fue gracias a Star Wars que conocí a Asimov, la saga Fundación, y también Duna. Así que todo empezó siendo yo teniendo 7 años en un cine en el sur, en un pueblo de 20.000 habitantes en el sur de Chile, en una lejana galaxia.
Algo parecido me pasó a mí, Francisco y yo somos del mismo año, nacimos el mismo año, si no estoy mal, en 1974. Sí, y pertenecemos a esa generación que sin duda creemos que Star Wars configura nuestro universo mitológico y nuestra religión y nos da una respuesta como a la búsqueda de nuestro propio origen y de nuestras propias raíces. Yo, el primer recuerdo que tengo es de la mano de mi padre por recomendación de mi tío Felipe, que había ido a ver la película hacia el año 1978. Yo tenía 4 años. O sea que no tengo conciencia clara de haber visto Star Wars en ese momento, pero fui con mi padre y por algún motivo empezó a haber un contagio de todo el universo Star Wars en la casa. Mi madre le encargaba a sus hermanas que estaban de intercambio en los Estados Unidos que me trajeran para las Navidades los originales muñecos de Kenner y una estación espacial que hacía como la imitación de la Estrella de la Muerte. Y fue así como me fui contagiando de todos esos personajes, en especial de ese Obi-Wan Kenobi del que después vendría a ser el episodio 4, pero que para mi generación pues era el primer episodio, la parte número 1 de una película que se llamaba La Guerra de las Galaxias. O sea, La Guerra de las Galaxias era para nosotros ese universo. Y lo vi en el Teatro Royal Plaza, si no estoy mal, y ahí sucesivamente vi las siguientes dos partes. Curiosamente, por algún motivo, El Imperio Contraataca lo vi en Betamax primero y después lo vi en cine. Y por supuesto, El Regreso del Jedi, pues fue uno ya con mucha más conciencia. Ya yo tenía 10 años cuando El Regreso del Jedi, con mucha más conciencia, la disfruté mucho más, ya acompañado de mis primos y mis amigos, también fanáticos de Star Wars. Creo, parodiando lo que dijo en algún momento García Márquez, refiriéndose a los Beatles, que en el caso de mi familia es la nostalgia común que tenemos varias generaciones. Es la nostalgia para mi padre, para mí y para mi hijo. O sea que nos une a las tres generaciones y hoy en día vamos a las premieres de esta última trilogía, vamos en familia y es todo un plan familiar que nos une a todas las generaciones. Qué lindo, Federico. Oye, y Arturo, cuéntanos, ¿tú serías una unidad, bueno, la unidad R2-D2? ¿Y cómo fue tu primer acercamiento a este universo increíble? Pues sí, en realidad creo que yo diría que yo sí conocí Star Wars ya con el título de, ya no de La Guerra de las Galaxias, sino el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Así lo conocí, yo sabía que por alguna razón decía que esta era la cuarta película, pero que no existían las tres anteriores. Sin embargo, eso no me importó. Yo estaba muy niño cuando me llevaron al cine a ver justamente las ediciones remasterizadas de estas películas en los cines, que se estrenaron previo al lanzamiento del episodio 1. Y la verdad es que no nada más la película me impresionó de tal forma que quise ver las demás, sino que me impresionó de tal forma que dije, ¿qué es esto que estoy viendo que dicen que es el cine? Me gustaría ver más, me gustaría conocer más. Seguramente no fue la primera película que vi en mi vida, pero sin duda alguna fue la primera que me marcó para siempre y que, como dice Federico, me unió de una forma que hoy por hoy sigue igual de fuerte que como en ese momento con mi familia, que todo el mundo se enamoró de esta saga. De alguna u otra forma había algo que le encantaba a cada una de las personas de mi familia. Y pues bueno, eso hizo que de entrada yo me dedicara a lo que me dedico y también que yo pudiera encontrar grandes amigos que coincidimos en este gusto increíble de ver estas películas. Como bien dice también Federico, con quienes voy en las premieres a la medianoche, con quienes estoy ahí, algunos disfrazados, otros no, pero siempre compartiendo esta emoción por ver estas películas. Y la verdad es que después de aquella vez que yo fui al cine a ver las, ya les digo, estas ediciones remasterizadas a finales de los 90, yo crecí también viendo las películas cada que las transmitían en Canal 5. De hecho, por ahí debo de tener todavía el VHS donde mi mamá, me acuerdo perfectamente, que grabó las películas ahí tratando de esquivar los comerciales, ¿no? Poniéndole pausa para que no se grabaran los comerciales y pudiera yo tener las tres películas ahí. Ya cuando pude comprármelas en un VHS original, pues bueno, fue increíble. Cuando tuve el DVD y así podemos ahorita
yo creo que hablar de cada una de las ediciones especiales de esta saga, pero sí, sin duda alguna, a mí Star Wars, cuando les digo que cambió mi vida para siempre o marcó sin duda alguna lo que yo iba a hacer el resto de mi vida, no, créanme que no estoy exagerando. Muy bien, pues sí, también mi historia es muy similar. A mí me introdujo a este mundo mi hermano, que nació como 4 años después, ¿no? O como, sí, más o menos, como 4 años después de ustedes. Entonces, también, cuando yo abrí los ojos, pues ya teníamos Star Wars en la casa. Ya teníamos la Guerra de las Galaxias, los primeros episodios, así que también crecí con eso. Me llamó muchísimo la atención, igual las naves, el espacio, las estrellas, los asteroides, volar. Pero bueno, justo esta plática también, además de hablar de nuestros orígenes warsis, tiene que ver con los libros. Los libros que se han desprendido del mundo cinematográfico, que se han pasado a las páginas. Entonces, bueno, hay una gran variedad de libros importados, no importados, pero ¿ustedes me podrían decir algún libro con el que hayan empezado, como además de comprar otro tipo de mercancía, juguetes, muñecos de acción, naves espaciales, etcétera? ¿Cuál fue uno de los primeros libros que llegó a sus manos o bien que ustedes buscaron? Yo recuerdo un libro alargado que ya no lo tengo porque por aquellas cosas de la niñez y de la infancia terminé recortándolo y terminé cortando las fotos para algún álbum personal. De pronto Francisco lo puede recordar. Curiosamente era de Planeta, era un libro de Planeta alargado, se llamaba La Guerra de las Galaxias y era un libro de fotografías con un pequeño relato. En la segunda página aparecían en pequeños retratos todos los personajes de ese episodio y era muy curioso porque venía la traducción española. Entonces, al venir la traducción española, los nombres cambiaban radicalmente. Entonces, Lucas Trotacielos, pues era pues nuestro Luke Skywalker. Trespo, wow, era Citripio, ¿sí? Entonces le decían simplemente Trespo. La unidad de R2-D2 era Arturito, ¿sí? Arturo pequeño, como, ¿sí? Seguramente muchas veces te han llamado así a nuestro querido Arturo. Y no puedo entender todavía por qué a Chewaca le decían Mascatabaco, ¿sí? Mi papá todavía, mi padre, todavía me habla de que uno de los personajes para él más entrañable es Masca, y lo dice con gran familiaridad, como si fueran íntimos. Dice, bueno, ¿y Masca sobrevive a este episodio? Y yo tengo que decirle que sí. Entonces ese fue el primer libro que cayó en mis manos y que prácticamente si lo encuentro en una librería de viejo, pues pagaría todo porque me devolvería muchas nostalgias en un instante. ¿Y tú, Francisco? Mi primer libro de Star Wars fue este. La novelización de El regreso del Jedi de James Camp de editorial Oveja Negra. Y lo vendían en kioscos en Chile y nunca encontré El Imperio Contraataca y El regreso del Jedi, y La Guerra de las Galaxias. Pero este fue una de las primeras novelas que, como novelas de gente grande, que leí siendo niño. Y le tengo mucho cariño, todavía lo tengo guardado. Y luego encontré esto, que es la novelización de La Guerra de las Galaxias de Argos Vergara, donde efectivamente es Lucas Trotacielos, Mascatabaco, R2-D2, y mi favorito, Cuña Antillana, Wedge Antilles. Y es una adaptación de la época, que lo compré usado en Ciudad de México. Hace 3 años, cuando estuve en Ciudad de México, cuando nos conocimos, Viridia. Ahí lo encontré en una librería de viejos. Eso, y ya más actual, me han gustado mucho, fíjate, los cómics que ha sacado Marvel y que están en Planeta de Cómics, sobre todo la línea de Darth Vader, que encuentro que es de lo mejor que se ha hecho con el personaje de Vader desde la trilogía clásica y Rogue One,
Y de los libros más recientes, yo rescato mucho Estrellas Perdidas. Es buenísimo. Porque es una suerte de Romeo y Julieta en la galaxia, uh-huh, en la lejana galaxia, y que recorre desde la caída del imperio desde la caída de la República hasta la caída del imperio, a través de dos personajes que están destinados a estar juntos, y juega con el arquetipo del amor romántico, pero todo desde una perspectiva intergaláctica. Yo lo recomiendo mucho, y fíjate que es un libro que yo le recomiendo a todos esos lectores que de repente arrugan dicen, no, pero novelas basadas en Star Wars, no. Esto es casi alta literatura. Encuentro que Claudia Gray escribe muy, muy, muy bien, y a mí me sorprendió, y además que tú me regalaste el libro, así que le tengo mucho cariño. Y, así es, así es. Y el otro que lo encuentro muy, muy bueno es este libro que salió para los 40 años, que es Desde Otro Punto de Vista, y creo que si hay un libro que yo recomiendo para los fans de Star Wars, es este. Muy, muy, muy... Sí. Pero ojos cerrados. Sí, justo. Claudia Gray es una de las escritoras que ha estado como continuamente en distintos libros de la saga. Incluso me parece que está en ese de los 40 años. Sí, ella está. Forma parte de... Y bueno, ahí justo vienen varios de los escritores que han sido parte, ya sea de los guiones, ya sea de esta apertura que ha tenido el canon a través de los libros. Entonces, sí, bueno, sí, son libros. Hay gente como Paul Dini y Neil Gaiman también en este libro, así que es muy, muy, muy recomendable. Así es, sí, yo con Francisco trabajé alguna vez que vino a hacer prensa a Ciudad de México, y ahí hicimos clic justo por Star Wars. Sí, y tú me regalaste... como 4 libros que me los llevé así en la maleta. Así es. Y Arturo, dinos, ¿cuál es algún libro que haya llegado a tus manos y te haya maravillado, pues, tal vez a la par de alguno de los episodios o de los spin-offs de Star Wars? Alguna vez cuando era niño vi un libro que era del Halcón Milenario, por eso me puse esta playera, porque... Este libro era, hagan en cuenta que, digamos, como diseccionaba cada una de las partes de esta nave. Si tú lo ojeabas, veías como cada una de las capas de este libro. Y bueno, aquí atrás de mí está este Halcón Milenario, que yo creo que si me preguntaran cuál es una de mis posesiones más preciadas, sin duda alguna sería ese Halcón Milenario. Ha sobrevivido a todo, sobrevivió a mi niñez, a un divorcio, sobreviví a miles de cosas, ahí está, y ahí lo voy a tener para siempre. Y este libro que yo vi alguna vez en una librería, estaba tan caro, pero estaba tan bonito que dije, algún día me lo voy a comprar. Y la verdad es que sí me lo compré, aquí está, y me lo compré justamente en Star Wars Celebration el año pasado, que tuve oportunidad de ir por allá a esta grandísima exposición que fue en Chicago. Y pues sí, como les digo, el libro pues literalmente tiene cada uno de las capas del Halcón Milenario para que conozcamos cómo está construido por dentro esta nave increíble. Y esto sería como alguno de los libros que me encantaron. También pues recomendaría muchísimo este que decía Francisco ahorita sobre los 40 años de Star Wars. Igual creo que uno de los primeros que me regaló Viri sobre Star Wars. Casi toda mi biblioteca de Star Wars es cortesía de Viri. Y este ha sido el Planeta, de Grupo Planeta. Bueno, de Planeta, claro. Porque además de todos los autores que ya dijeron, me llamó mucho la atención que está Wil Wheaton por ahí, ¿no? Que bueno, sí. Si ustedes saben, y si no, pues les contamos rápido. Wil Wheaton es parte de una saga que históricamente tendría que ser como la gran enemiga de Star Wars, que es Star Trek. Y él hace aquí una historia, no recuerdo cuál es la que él escribió, pero justamente a mí todas estas historias de personajes que nunca habíamos conocido o le habíamos dado la importancia porque literalmente aparecen 3, 4, 5 segundos en pantalla, aquí les dedican toda una historia, les dan vida y justo crea que este universo tan maravilloso que conocíamos pues sea muchísimo más rico. Y otra cosa que les recomendaría rapidísimo que me encanta de los libros de Star Wars, hablando un poco justo de la magia del cine y a lo que yo me dedico, son estas Biblias gigantes carísimas e increíbles que es The Making of. Ese es hermoso.
Sí, yo nada más tengo dos. Tengo este del regreso del Jedi y el del Imperio Contraataca. Que, bueno, cada que yo los ojeo me da miedo abrirlos porque de verdad son preciosos y tienen una cantidad de información, de fotografías, tienen bocetos, tienen notas de Lucas, de toda la gente que estuvo detrás de estas películas. Viri ya me dijo que me va a regalar el libro de la primera película, entonces ya para que tenga yo la colección completa. Pero sí, creo que estos libros serían como los que yo más les recomendaría porque son los que más me gustan sobre Star Wars. Como que engloban más o menos lo que a mí me encanta de la saga. Muy bien. Y pues yo tengo un libro que si son muy clavados en la saga o si apenas están aprendiendo o quieren aprender acerca de este universo, este es infalible. Es la enciclopedia de personajes, que son más de 200 entre héroes, villanos. Entonces, bueno, viene pues Anakin, o sea, todos los generales del imperio. Entonces están muy bonitos. Aquí hay una chica que de las que bailaba para allá va. Y bueno, esta es una de mis recomendaciones. Y ahora ya tenemos preguntas. Entonces, vamos a comenzar. Se las voy a leer. Alicia Carpin, de Argentina, nos dice que cómo se la llevan con The Rise of Skywalker. ¿Les gustó o hacen como que you don't know la película? ¿Quién empieza? Esa pregunta es muy complicada. Uy, y del episodio 8 creo que sería más. No sé de qué lado estén ustedes de la conversación, pero el episodio... Es que yo encuentro que el episodio 8, desde el punto de vista cinematográfico, es más bonito. Es una película que se ve muy bonita. Pero sí entiendo que uno arrugue la... Porque como que desacraliza un montón de temas que son como que uno tenía en la cabeza como dogma. Sobre la última, Rise of Skywalker, yo la pasé muy bien en el cine. Me emocioné donde había que emocionarse. La encontré muy manipuladora. Encontré que tratar de vuelta a Palpatine fue como sacar un conejo del mago. Pero si tengo que elegir, me gusta más que episodio 8. Y creo que la encontré más entretenida que episodio 7 también. Pero de las tres trilogías, yo creo que por una cosa de edad también, me siento bastante más lejano de esta trilogía que de la original y de las precuelas. Sí. Algo parecido me ocurre a mí. Yo soy fundamentalista con la trilogía original, entonces... Yo me esa puedo es repetir. Esa es sagrada, punto. Esa es sagrada, entonces como yo soy fundamentalista con esa trilogía, un poco lo que me pasó con las precuelas es que pues tú ves como un divertimento alrededor de una historia que tú amas, pero que en realidad no emociona tanto, salvo algunas escenas, sobre todo la venganza de los Sith, la épica pelea entre Obi-Wan y Anakin, pues sobre esas lavas de fuego, pues por supuesto resulta emocionante, y cuando nacen Luke y Leia y son separados y Leia se la lleva el senador Organa, son momentos que a uno lo pueden emocionar y entretener cuando eres fanático de esa trilogía original. Yo me divertí y me he divertido también en la última, y yo le agradecí a Abrams la cantidad de cameos y de guiños a esa trilogía original. O sea, le hace una cantidad de guiños, le hace una cantidad de llamados, un poco yo creo que para reivindicarse con esos viejos fanáticos, cuarentones, cincuentones, que queremos y que amamos esa trilogía original. Entonces, en esa medida, el episodio noveno, pues a mí no me molestó, me emocionaron muchas cosas, sobre todo la aparición de John Williams en el bar, que aparece, a mí me emocionó muchísimo. Entonces, yo hago como parto una lanza por Abrams en este episodio, entendiendo que nos quiso hacer un guiño a los viejos fanáticos. Muy bien, Arturo, que ahí ya hemos tenido nuestras discusiones acerca de ese episodio.
Cuéntanos. Pues mira, yo en realidad yo sí siento que el episodio 9 es, pues sí, es sumamente complaciente con la gente. Creo que hasta es un poco insultante la forma en que quiere complacer a todo el mundo, porque veníamos de un episodio 8, como ya lo dijimos ahorita, pues sí dividió muchísimo a la opinión, dividió muchísimo a los fans. Hay quienes o de plano la detestan y han pedido que incluso hasta se borre del canon y demás. A quienes, como es mi caso, encontramos cosas interesantes y una aproximación distinta a lo que ya se había planteado en películas anteriores y que llevaba a otros caminos sin perder la esencia de lo que estaba pasando con esta saga. Pensemos en, por ejemplo, en la película de las precuelas, en la saga de las precuelas, perdón. Lucas lo que hizo fue expandir su universo. Y pensando un poco en esas tres películas, casi no hay nada que se repita de la trilogía original con las precuelas. Y en este caso, cuando empezamos a ver el episodio 7, es una copia exacta del episodio 4. Y el 8 lo que quiso hacer fue un poco alejarse de esas críticas que decían que el episodio 7 era igual al 4. Y pues evidentemente eso destapó la furia de mucha gente. ¿Y qué pasó? Que esta furia se quiso controlar con el episodio 9, que a mí no me gustó nada, porque después de yo haber visto la película, salí de la sala emocionadísimo, de verdad muy contento, porque dije, wow, esta película es increíble, es para los fans, tiene tantas cosas, tantos guiños, tantos regalos. Y ahí fue cuando yo me sentí que estaba siendo totalmente engañado por J.J. Abrams y por Disney. Porque habían hecho algo justamente para que se nos olvidara lo que había pasado con el episodio 8 y que de pronto ya no quisiéramos ni siquiera acordarnos de esa película, porque incluso en la misma trama del episodio 9 se trata de ignorar un poco lo que Rian Johnson trató de explicar o de poner en el episodio 8 y que eso nos iba a dar camino a las nuevas entregas, a las nuevas películas. Y la verdad es que yo lo mido un poco con mi termómetro de fan. Cada una de las películas que yo he tenido oportunidad de ver de Star Wars en el cine, las he visto mínimo 3 o 4 veces. Rogue One, esa parte, porque esa sí la vi, yo creo que muchísimas más. Esta película de... Exacto. Este episodio 9 lo vi en la función de prensa a la que tuve oportunidad de ir para escribir la crítica de la película y no la volví a ver hasta hoy. No regresé, no tuve ganas de ir al cine a verla otra vez. Y hasta apenas ahora que está disponible en las plataformas de streaming, me atreví a verla, y más por esta charla, y no tanto porque yo tuviera muchas ganas de verla. La verdad es que cada vez que la pienso más, me termina decepcionando mucho más lo que hizo J.J. Abrams con esto. Creo que le quedó muy grande el paquete, no le dejaron tomar las decisiones que quería, no lo sé, pero a mí en realidad no me gusta tanto el episodio 9. Ok, muy bien. Con estas respuestas ya nos dimos cuenta que Francisco, Federico y Arturo son unos apasionados warsis, así que por favor déjenos sus preguntas para seguir discutiendo acerca de Star Wars. Y aquí tenemos otra pregunta. Por ahora, Diego Ceballos Lanelón dice, ¿creen que Star Wars se encuentra repitiendo el grave error de los Simpson de alargar su vida en pantalla? ¿Quién primero? Francisco, a ver. Buena pregunta. Que yo si lo sitúo solo en las películas, te diría que quizás la última trilogía se sintió como que alargaba la saga Skywalker. Pero de repente hay grandes momentos de respiración en la saga que tú dices, recupero la esperanza. Rogue One, yo cuando vi Rogue One dije, esto es lo que yo quería ver desde que vi El Regreso del Jedi siendo muy niño. La serie El Mandaloriano la encontré buenísima. Era el espíritu de un western en el espacio. Acabo de ver hace una hora el último capítulo, el capítulo 12 de Clone Wars, y creo que David Filoni, si uno toma lo que hizo con Clone Wars y lo que hizo con Rebels, ahí hay esperanza. Creo que en televisión, en un formato tipo Game of Thrones, o lo que está haciendo El Mandaloriano, o lo que se va a hacer con la serie de Obi-Wan Kenobi, vamos a tener vamos a tener las Star Wars que siempre queríamos. Ojalá que no cometan el error de Solo, que yo Solo no la encuentro tan espantosa. Creo que Solo, el problema de Solo es que se nota demasiado que la trataron, que trataron de hacerla, rehacerla, cambiaron el guión. Se nota mucho la mano de el Imperio Disney.
en Solo, así como se nota en el episodio 9. Pero confío en que en televisión, y ojo, lo que está haciendo Marvel en cómics, está expandiendo la saga más allá de la pantalla, y creo que ahí hay una esperanza más fuerte y mucho más concreta de que dentro de este universo se pueden hacer cosas buenas, y que no hay para qué compararlo con los Simpsons, que yo creo que los Simpsons ya es un desastre, y que no voy a entrar en los Simpsons, porque me duele la cabeza. Claro. Yo estoy de acuerdo con Francisco también, estoy de acuerdo con él en el sentido de un universo tan amplio como el de Star Wars, con una mitología tan clara, con un corazón de carácter en cada personaje tan definido, pues por supuesto que nos va a dar para múltiples historias, y que seguramente unas van a estar más logradas que otras. Nos damos cuenta efectivamente de la mano Disney en algunos momentos, pero yo creo que tal como él lo menciona, tanto lo que viene de Obi-Wan Kenobi como la serie del Mandalorian, pues nos da la esperanza de que es posible conservar ese ámbito original, esa atmósfera original y ese espíritu original de ese universo de Lucas en los fanáticos. Yo estoy de acuerdo en que esas serían como las dos esperanzas para, y Rogue One, por supuesto, que encajó perfectamente siendo un spin-off con el episodio 4, encaja perfectamente como pieza de rompecabezas con un gran hilo argumentativo y con una gran caracterización de los personajes, y donde efectivamente nos ubica en ese antecedente que tanto nos emociona cuando vemos empezar ese episodio 4. Entonces yo tengo esperanza de que eso, y que seguramente en ese formato de televisión va a funcionar muchísimo mejor para los fanáticos. Yo en este caso creería que más allá de lo que, pues de los logros que se han mencionado ahorita con pues lo hecho por Dave Filoni y demás y Jon Favreau de Mandalorian, habría que apuntar un poco a lo que sucede con un personaje siniestro que figura por ahí en el mundo de Lucasfilm, que es el emperador Palpatine, o en otras palabras, en su nombre terrenal, Kathleen Kennedy. Ella ha sido la persona que, de cierta forma, ha tenido un poco la responsabilidad de tomar las decisiones, para bien o para mal, de cómo se ha llevado la saga en esta nueva era bajo el cobijo de Disney. Yo creería también que vale mucho la pena analizar la libertad que han tenido las personas encargadas de los proyectos que han mencionado ahorita. Porque, por ejemplo, cuando se empieza a hacer Rogue One, Gareth Edwards tenía, por como se ha dicho en algunos momentos, tuvo muchísima libertad de hacer lo que se le dio la gana. Y cuando llega y enseña el corte que él filmó, se dice por ahí que la gente de Disney dijo, no, esto está demasiado bélico, no lo podemos presentar así, ¿no? Y al final se terminó editando algo que de cierta forma preservó la esencia de lo que ya se había hecho. Porque quizá ya no había un poco marcha atrás, ya tenía la fecha por ahí anunciada, ya no había forma como de cambiarlo mucho, se hicieron algunos reshoots y demás, pero se presentó lo que se presentó y se mataron a los personajes principales, cosa que es complicado que Disney lo haga, a menos que sea Pixar o alguna otra historia pues demasiado famosa como el MCU, por ejemplo. Pero yo también creería que, hablando un poco de esta libertad, pensemos la libertad que tiene Jon Favreau ahora que hizo el The Mandalorian. Él, digamos que tiene una posición muchísimo muy alta y grande en no nada más en Disney o en Lucasfilm, sino en Hollywood en general. Y ha hecho pues que lleve a The Mandalorian a donde él ha querido. Y Dave Filoni ni se diga, porque él pues es sin duda el heredero universal del legado de Lucas, y quien ha preservado justamente pues digamos que lo que Lucas inició en 1977 y que se ha ido preservando en series como Rebels y como The Clone Wars. Entonces yo creería, más allá que hacer esta comparación con los Simpsons, yo creería más que si se tuviera un poco más de libertad en el sentido de contar las historias que los creativos y la gente que sabe de este universo quisiera contar, podríamos llegar a otros lugares igual de emocionantes, y no quedarnos, regresando un poco al episodio 9, con exactamente lo mismo que ya hemos visto una y otra vez. Sí,
Y justo, bueno, pues esa es, ¿cómo se pueden acercar nuevos públicos ahora? ¿O cómo creen ustedes, o por qué creen ustedes que han llegado nuevos fans a la saga a partir de estas nuevas películas, esta nueva trilogía? ¿Qué es lo que a la gente le sigue causando emoción de Star Wars si tal vez no han sido como las películas o las decisiones mejores para nosotros como fans? Yo creo que el gran factor es el factor generacional. O sea, nosotros llevamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, como nos llevó nuestro papá, y esto va a seguir. Porque Star Wars es lo que hablábamos al inicio, es una mitología contemporánea, es la respuesta de la últimas tres décadas del siglo XX al mito artúrico. Es una historia arquetípica que funciona, es el bien y el mal, pero está todo en Star Wars. Yo, fíjate que acá en Chile inventé un hashtag que se terminó haciendo muy popular, que es todo tiene que ver con Star Wars, porque al final uno puede explicar todo, desde la economía y la política hasta las relaciones personales, a través de los arquetipos de Star Wars. Y creo que esa es la magia de esta saga. Y por eso a nuestros sobrinos, nuestros hijos que pueden tener recién 6 años, les termina gustando, porque les gustan los monstruos, les gustan las naves, les gusta el espacio, y luego van encantándose con esta historia de hadas y de princesas espaciales. Así que yo creo que, por un lado, el factor generacional está ahí y eso va a funcionar mucho. Y por otro lado, el hecho de que se estén haciendo videojuegos, que se estén haciendo cómics, que se estén haciendo novelas, que se estén haciendo series de televisión, y además está bajo el amparo de este pulpo llamado Disney, que Arturo, que trabaja en una revista de cine, sabe perfectamente que Disney es dueño del mundo, del mundo del espectáculo. Entonces, aunque uno no quiera estar en Star Wars siempre está siendo bombardeado por Star Wars. Así que yo creo que vamos a tener por mucho rato. Y vamos a sufrir con las malas historias, y vamos a amar con las buenas historias, y vamos a ir igual al cine, aunque sepamos que las películas no van a estar al nivel de lo que estamos esperando. Sí, es que es un universo tan sólido y es un universo tan maravilloso que no va a pasar de moda. Fíjate que en momentos en que las religiones pasan de moda, en momentos en que las mitologías se desvanecen, pues uno busca unos refugios en algún tipo de arquetipo, ¿no? Y es allí donde Star Wars ocupa un lugar para las nuevas generaciones, que se transmite como el catolicismo se transmite de generación en generación. ¿Por qué tú eres católico o eres cristiano si seguramente perteneces a una generación que ya no lee los textos sagrados? Pues seguramente porque tus padres te metieron a un colegio religioso, porque seguramente viste a tu madre rezar el rosario todos los días. Pasa lo mismo con Star Wars. Uno transmite ese amor y esa pasión, y yo siento que, como buena mitología, pues habla de todos los problemas humanos, de todas las emociones humanas. O sea, está el honor, está la belleza de los clásicos griegos, pero está el mito artúrico que menciona Francisco, pero también están los grandes valores del héroe romántico, del héroe que busca la libertad. Todo lo que nos explica, yo creo que también ese maravilloso antropólogo norteamericano que fue sin duda el que inspira a Lucas para todo esto, que es Joseph Campbell, con el libro del héroe de las mil caras, ¿no? De cómo toda esa travesía del héroe que nosotros podemos ver desde lo clásico, pasando por las novelas artúricas, pasando por toda la novela de viajes, sobre las novelas de aventuras, todo lo que atraviesa el héroe, pues está allí, está en Star Wars, está en personajes como Anakin en la primera trilogía, está en un personaje como Luke en la trilogía original, y está en un personaje como Rey en la parte final de esta saga. Muy bien. Yo creo que justo como bien lo decían ahorita, y aterrizándolo yo de nuevo a mi vida, el por qué Star Wars sigue tan vigente y tan vivo es justamente porque se va heredando, como bien ahorita lo mencionaba Federico,
Y también creo yo que porque Star Wars aparentemente está en todos lados todo el tiempo. Lo que yo les decía hace ratito de cuando inició esta charla, de que yo crecí viendo las películas, cazándolas por ahí en Canal 5, las pasaban todo el tiempo. Y ahora con esta modernidad en la que vivimos ahora, en la que tenemos al alcance de tres clics, cualquier historia que nosotros podamos imaginar, tenemos 9, 10, 11 películas ahí cuando nosotros las queramos ver, tenemos infinidad de libros que podamos disfrutar, tenemos series para ver de forma legal o ilegal sobre todo, que además rompen esta barrera de lo que ya se daba por muerto, pensando un poco en el mundo de la vida ahora con el streaming, ¿no? La gente ya no dejó de hacer eso que hacían antes de forma ilegal, que era descargar series porque tenían ganas de ver lo que estaba pasando con sus historias favoritas. ¿Qué pasó con The Mandalorian, ¿no? Disney Plus llegó a Estados Unidos y al día siguiente el mundo entero ya sabía de qué se trataba The Mandalorian, y Baby Yoda es, bueno, la sensación en este momento, y se supone que no podemos todavía ver esa historia. Entonces, creo yo que puede ser un conjunto de muchísimas cosas, pero sin duda alguna creo que podría partir del hecho de que Star Wars es algo que se puede ver solo, se puede ver acompañado con la familia, con tu pareja, con quien tú quieras, y que además el ver una película te abre caminos infinitos a muchísimas historias, desde Kurosawa hasta Flash Gordon, los libros que ustedes quieran mencionar, como ahorita bien decía Francisco, los videojuegos, cada una de las cosas que uno puede explorar a partir de que abre esta puerta maravillosa de Star Wars, creo que hace que sea la gran saga, al menos la mía favorita de una franquicia hollywoodense, que sin duda alguna nos puede dar muchísimos caminos que podemos explorar y seguiremos. Me da un poco de miedo que ahora que Disney supo que la gente también puede ser muy cruel y que castigó muchísimo a películas como Han Solo, que ellos mismos se han echado para atrás en el sentido de los planes que tenían para hacer en el futuro. Pero creo que si esto ayuda a que de pronto ya no quieran hacer una película por año, sino hacer cosas más pensadas, con mucho más cariño, con mucho más tiempo, con mucha más calma, puede hacer que de nueva cuenta, digamos que si ahorita estamos en un bache, puede que de nueva cuenta en algunos años tengamos una película, una nueva saga que pueda llamar la atención, como lo hizo Lucas en los 70s y cuando lo hizo con las precuelas y demás. Muy bien. Ahora, tenemos tres preguntas, entonces, por favor, cada uno me va a contestar. Francisco, esta es para ti. Desde Colombia, Andrés Grillo pregunta, ¿qué piensan de Rogue One y Han Solo, los spin-offs? Rogue One, para mí, es una de las tres mejores películas de la saga completa. O sea, de hecho, creo que en mi ranking personal está solo abajo de El Imperio Contraataca y de A New Hope, de La Guerra de las Galaxias original. Que de hecho creo que Rogue One es mejor película que La Guerra de las Galaxias original, pero por una cosa de cariño no la voy a poner nunca debajo de Rogue One. Creo que es una película súper interesante, es una película cruda, es una película bruta, una película de guerra y una película muy política además. Acá en Chile, que tenemos una historia trágica con dictaduras y militares, bueno, en general en toda Latinoamérica, lo que ocurrió con Rogue One es que la película nos hizo recordar los movimientos militares contra la dictadura de Pinochet, como una suerte de metáfora, la lucha de la libertad. Está llena de mensajes súper lindos, eso de la rebelión, la esperanza es la que alimenta todas las rebeliones. Es una película triste, es una película donde desde el punto de vista nerd y de fanático al fin vimos a Darth Vader siendo el Darth Vader oscuro y terrible y monstruoso que nos decían los guiones. Y Han Solo, yo encuentro que Han Solo es una película fallida que tiene, para mi gusto, errores tremendos. De partida, mostrar el Millennium Falcon 0 kilómetros, encontré que eso no, a mí me gustaba esa idea de que fuera una nave vieja y siempre fuera vieja, y siempre chatarrienta. Creo que la historia no conjuga del todo, los actores protagónicos no tuvieron química. A pesar de eso, está llena de buenas ideas. Toda la primera parte, cuando escapan en Corelia con estos autos que parecen Hot Rod, que es como un guiño a American Graffiti, ¿no? También de Lucas. Creo que es una película que resiste revisiones, pero es una película muy fallida. No así Rogue One, que es una obra de arte más allá del fanatismo que uno pueda tener.
Muy bien. Ahora, Francisco, perdóname, Federico. Federico, de Chile, nos dice Camila Verdejo. ¿Anakin es realmente el elegido o cambia con la aparición de Rey? Yo soy de los convencidos, ya mirando todo y tratando de hacer una comparación con la misma Biblia, que Anakin sí era el personaje elegido. Él era el elegido finalmente. Y lo que pasa, y fíjate cómo también coincido con lo que dijo Francisco hace un momento, pues un poco esa aparición de Palpatine en el episodio noveno, y que nos vienen a decir que Rey es un poco, es descendiente de Palpatine, pues es un poco artificioso. Yo sigo creyendo en que Anakin es el elegido, y quiero creer eso además porque finalmente se da la conversión, o sea, pasa al lado oscuro, y se convierte pues en el villano más querido y más entrañable de la historia del cine, y posteriormente regresa al lado luminoso para salvar a su hijo. Y yo creo que ese es uno de los momentos más emocionantes que, dentro de ese contexto mitológico y religioso, pues nos justifica muchísimas cosas de lo que hemos dicho de Star Wars como universo arquetípico, y es ese regreso de Anakin al lado luminoso para salvar a su hijo, es uno de los momentos más emocionantes de toda la saga. Muy bien. Ahora, Arturo. De Argentina, Pepe Méndez pregunta, como fans, ¿cómo se sintieron al ver al primer protagonista latinoamericano en Rogue One? ¿Pensaron alguna vez que llegaríamos a estar representados en Star Wars? A mí me llenó de un orgullo y una emoción inexplicable, como si Diego Luna fuera mi primo o mi hermano. No lo sé, en realidad, yo tuve oportunidad de entrevistarlo justamente por Rogue One. Y bueno, el hombre estaba, yo creo que igual o más emocionado que cualquier persona en el mundo. Y se lo pregunté, le dije, ¿qué se siente ser el primer mexicano ahí? Y justo él me dijo, me llena de orgullo. Y más allá de lo que él nos pudo haber respondido, se lo pregunté también a Gareth Edwards, al resto del elenco, y todos me decían que Diego era increíble y que llevó un poquito de México al set. Y pues eso a mí me llena de orgullo. Me encantaría verlo en más historias. Sé que por ahí viene una serie nueva en Disney Plus sobre su personaje. Entonces, pues sí, creo que lo podríamos resumir como un gran orgullo, y sobre todo, más allá de una representación, también nos habla de que Star Wars, pues de cierta forma, es una historia universal, y que no nada más, digamos, no es Harry Potter que está ubicada específicamente en un país o en una latitud. Es una historia de todos. Ya era hora que tuviéramos a alguien de nuestro lado y de nuestro universo en el suyo. Sí, yo quiero agregar que además se sumó Santiago Cabrera como el mandaloriano, que es chileno. Es cierto. Claro. Muy bien. Y ahora ya vamos con nuestra última pregunta. Vamos a cerrar con esta de Luis Felipe Campo de México. ¿Qué opinión tienen sobre el hecho de que haya sido alguien de la familia Palpatine quien al final trajo balance al universo en lugar de alguien de la familia Skywalker? Que yo no creo que... Yo creo que el balance se cumplió con lo que decía Federico. El balance de la fuerza se logra cuando Vader salva a Luke y tira al emperador al pozo de la Estrella de la Muerte. Lo que pasó después en las nuevas trilogías es básicamente cómo la herencia de Vader se encarna en el personaje de Kylo Ren, que es su nieto. Y ahí hay redención. Finalmente es Rey la que tiene la herencia de Palpatine, la que derrota a su abuelo, a Darth Sidious, pero la redención final es con el sacrificio de Kylo Ren, con el cual se cumple el ciclo completo de la familia Skywalker. Y por eso ocurre lo del final, cuando Rey le preguntan su apellido y dice Rey Skywalker, que dentro de todo estoy muy de acuerdo con Arturo de que la película es una... Es un fanservice manipulador insoportable, pero cuando ella dice Rey Skywalker,
Es, sí, el, ¿por qué tiene? Yo encontraba que lo más espantoso de Star Wars era la pera voladora en episodio 2, cuando Anakin le lleva una hace volar una pera. Claro. Pero el beso, claro, porque tienes el recuerdo de él, te amo, lo sé, que es una gran declaración de amor en el Imperio Contraataca, y luego tienes un beso absolutamente innecesario. Pero totalmente. Hay una redención del personaje de Kylo Ren, y que en el fondo cierra el círculo y aclara, y para mí, en mi entendimiento, que la redención y el equilibrio lo trae la familia Skywalker, lo trae es Anakin. Totalmente. Sí, estoy de acuerdo también con, no agregaría más a eso. Lo que ocurre después lo siento muy artificioso, o sea, siento que es un artificio innecesario, tanto lo que menciona Arturo del beso como lo que mencionas tú de Palpatine y Rey. Yo creo que se cierra el círculo también como debe ser con, porque es la saga Skywalker, o sea, en ese sentido siento que la saga es la saga de Skywalker, y pues de alguna manera en ese final cuando ella entierra la espada láser ahí en Tatooine, pues sin duda alguna pues hace como ese cierre general. Sí, yo también, ahorita que decíamos del beso, yo pensaba en aquella escena del episodio 2 de Anakin y Padme, en este diálogo extraño en una fogata donde él le declaraba su amor, y yo decía, George Lucas es la persona menos romántica del mundo porque no tiene idea de cómo escribir una escena romántica, ¿no? Y aquella escena incómoda, pues fue superada muchísimo por este beso. No sé cómo lo habrán vivido ustedes, pero en la sala donde yo estaba, cuando ocurrió este beso, la reacción del público fue demasiado explícita en el sentido de qué diablos está pasando, por qué está pasando esto. Es que no era necesario el beso. Era necesario. Pero fíjate que no había caído en cuenta de eso, la torpeza de Lucas para ciertas escenas románticas. O sea, ese beso mal dado que se dan Leia y Luke en el episodio 4 antes de saltar en la Estrella de la Muerte, es muy torpe cuando ella le dice a Han Solo y le da un beso, que Luke es su hermano en El Regreso del Jedi, también es un beso bastante torpe. Entonces sí, fíjate que podemos hacer una secuencia como en Cinema Paradiso, como de los mejores besos de Star Wars, y nos damos cuenta que todos tienen algún tipo de torpeza, ¿no? Totalmente. Que en el, claro, Imperio la relación de coqueteo entre Leia y Han Solo está muy, bueno, está escrita por Lawrence Kasdan y dirigida por Kirchner. Y se nota que es la película más madura dentro de la saga. Y de hecho, todo el coqueteo entre Leia y Han parece sacado de una comedia romántica de Billy Wilder, como bien cínica. Y por eso funciona tan bien el Imperio en tantos niveles, ¿no? Totalmente. Y sobre esto que decían del episodio 9, yo nada más lo cerraría con, ¿cuándo en la vida habíamos visto una película que después de que se estrenó y que generó tanta polémica, el mismo estudio, los encargados salían a decir, ah, bueno, es que ¿qué creen? Que este personaje era tal. Ah, ¿qué creen? Que esto no era tal. O sea, ¿cuándo habíamos visto que tuvieran que explicar cosas que ya se habían presentado en la pantalla? Yo hace mucho tiempo que no me acordaba que pasara esto, y creo que eso podría ser una buena respuesta a lo que preguntan. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta sesión de May the Fourth Be With You en casa para este día de Star Wars, esta celebración que estamos haciendo en Grupo Planeta. Gracias, Francisco. Gracias, Viri. Gracias, Arturo. Gracias. Federico, un abrazo desde Chile. Espero algún día conocernos. Gracias, Federico. No, un abrazo para Arturo, Viridiana y Francisco. Me encantan estas conversaciones con camaradas Jedi. Es una fraternidad universal, ¿no? Exactamente, sí. Arturo, muchas gracias a los tres. Igualmente, abrazos para todos. Y pues sí, como lo dijimos al principio, que la fuerza nos acompaña porque lo necesitamos más que nunca. Exactamente. Qué buen mensaje. Lo necesitamos también, más que nunca. Por supuesto. Hoy más que nunca y siempre, como también dicen las películas. Agradecemos a nuestros socios Librería Entre Páginas, Librería Crisol, Fundación Cultural de Providencia, Centro Cultural FUCAP, Sin Embargo MX, y a todos los que se conectaron desde las distintas plataformas de Planeta de Libros en Latinoamérica.
que son los países de México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Muchas gracias por estar aquí y recuerden, la fuerza está en casa. Adiós.